ejercicio. Yo también estoy muy preocupado con la situación de cierre de empresas que han alegado una gran carga en sus costos, sobre todo en el tema eléctrico. Pero claramente, y lo decía la diputada Hernández, que no deberíamos permitir que eso siga sucediendo. Bueno, hay que hacer algo. Y hay que hacer algo entendiendo que el país tiene que tomar decisiones que obviamente generan una crisis en otros que han tenido comodidades durante muchísimos años. Y voy a poner un ejemplo claro y de por qué es que presenté un proyecto de ley la semana pasada. Hoy los proyectos que están produciendo electricidad o generando la energía, por ejemplo, PH Reventazón se planeó en 757 millones de dólares. ¿Saben cuánto fue el exceso que finalmente su costo? 99% más. PH Toro 3, un 86% más. Valsa Inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 381% más. Valle Central, Valle Central de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 157%, y PH Perris, 110%. Excelente planificación. ¿Verdad? Y aquí viene algo más grave. El modelo de negocio con el que se planteó el proyecto está financiado con fideicomisos a 12 años. ¿Ustedes creen que la vida útil de Peñas Blancas, de Cariblanco, de Garavito, de Pailas y de Toro 3 es de 12 años? Pero por Dios, pero estos carajos nunca han administrado pero en una pulpería. Esos fideicomisos mínimo 30 años, mínimo. ¿A qué clase de finanzas fue el ingeniero que planeó esto? ¿A qué clase de planificación estratégica han ido los gerentes que tomaron estas decisiones y a dónde están los procesos? ¿Estamos pagando hoy electricidad más cara para que en el futuro sea más barata? ¿Nos metimos en un embudo al propio como país con esta serie de decisiones? Y lo peor, es que el ARECEP está obligado a meter estos costos en la tarifa. Es decir, alguien planifica mal, alguien gasta de más, alguien no tiene un modelo de financiamiento adecuado y terminan pagando los costarricenses. Y es que esos otros costos de generación que están cargados a la tarifa empiezan en un crecimiento desmedido desde el 2005. Y claro, con esas joyitas de proyectos y con esas joyitas de financiamiento, por supuesto que se iba a desbordar y la curva claramente tiene un comportamiento mucho, mucho mayor. Y claro, aquí lo que surge en el debate es, bueno, al final lo tienen que pagar los mismos costarricenses. No, momentito, señores, eso no sucede en la empresa privada. Si en la empresa privada usted toma una mala decisión, tiene que vender un activo para poder arreglar el problema o tiene que sacrificar algo. No está ahí papá para que le haga un cheque y que resuelva, por lo menos en la mayoría de casos. Bueno, el Estado tiene chiquitos malcriados que hacen este tipo de negocios y aquí seguimos alcahueteándolos, incluyendo ese costo, ese sobrecosto, ese desorden en la tarifa para que lo paguen los costarricenses. Por eso es que he presentado el proyecto 21.256 de manera tal que ARECEP pueda hacer un análisis del modelo de administración, del modelo de negocio de este tipo de inversiones y que excluya todos esos excesos. No estoy diciendo que se prohíban las inversiones. Lo que estoy diciendo es que si hay una planificación, que si hay un ordenamiento y que si hay una revisión exhaustiva de los costos y del modelo de financiamiento, eso es lo que debe privar a la hora de traducirlo en tarifa. Si eso va a meter a algunas instituciones en problemas, déjenme decirle que ya están en problemas y es importante que ya se empiecen a tomar decisiones porque la única forma será entendiendo que hay que modificar su estructura de activos para rellenar todos estos huecos. Muchísimas gracias.